realmente cuando te paras a pensarlo, los que nos dedicamos a la ciencia nos encontramos en una situación de privilegio. Lo que cada uno de nosotros estamos haciendo, muy posiblemente, no lo ha hecho nadie antes, entonces tenemos la oportunidad de ser los primeros en ver cosas nuevas. ¿Por qué un humano y un chimpancé son tan parecidos, pero a la vez son tan diferentes, cuando el 99% de nuestro genoma es igual? Al final, saber que lo que hacemos puede servir como base para otros grupos, o que a partir de nuestro trabajo otros grupos van a poder crear nuevas hipótesis o corroborar cosas que ya se saben, es muy reconfortante para cualquier científico. Em costaria trobar una feina que fos tan motivadora, la veritat. Tens possibilitat de crear, de pensar, de motivar la gent perquè busqui ella mateixa el camí, etc. Jo treballo sobre l'exposició a contaminants químics, sobretot durant l'embràs, perquè és l'època en què el cos humà és més susceptible a l'efecte d'aquests químics, que sobretot estic dedicada a la salut respiratòria infantil. Vam persuadir les dones embarassades perquè entressin al nostre estudi, que va començar el 2004, i ara els seus fills ja tenen 15 anys. Cada dos anys els anem seguint, els empreniem molt, pobrets, són voluntaris. Jo d'aquí un any i mig, teòricament, hauria de canviar de feina, i una de les coses que et fa com cosa és no trobar una feina que t'agradi tant com aquesta. Al final l'acabes estimant, també, la feina. I el que jo crec que és molt important és l'equip que tens. Per això també costa molt pensar en treballar en un lloc que no sigui d'aquest ambient, perquè realment és un ambient immillorable. Quan t'arriba un article d'un estudiant de doctorat que has de revisar, allò és el que m'agrada més. Aportar un granet de sorra a les recerques que s'ha fet fins ara i generar nous temes d'investigació. Per exemple, contactar amb altres hospitals, explotar dades que tinguin i que no estan explotades, que et puguin respondre, que en diem, preguntes de recerca. El treball que fem al final té una base que és altruista. Els anys que treballo m'agrada. Podem fer coses, podem canviar les coses. A partir de lo más pequeño. Cuando era una niña, yo siempre decía, no, no, yo nunca me voy a dedicar a la ciencia. Yo quería ser escritora. Me parece espectacular cómo de dos células puedes pasar a tener todo un cuerpo con todos los órganos que funciona. Y entonces, pues siempre me ha llamado la atención qué pasa cuando una de estas partes no funciona bien. Estoy trabajando en programar células madre para que lleguen a ser células reproductoras. Queda mucho para llegar. Aquí estamos justo al principio del proceso. Podemos usar células de la propia mujer que las reprogramamos para que sean células madre y esas células madre reprogramarlas otra vez para que sean ovocitos. Las células requieren de tu atención y al final se convierten como en tus bebés un poco, ¿no? Porque tienes que ir darles de comer, es como que ellas estén contentas, porque si no están bien ya de entrada, cuando intentes diferenciarlas, olvídate. Si tienes que venir cada día durante el tiempo que tienes las células en cultivo y eso implica fines de semana, pues bueno, tienes que venir. Igual te hipotecas 3 meses que vas a estar aquí todos los fines de semana. Es parte de tu trabajo y tienes que aprender a vivir con ello.
Laura et parla sempre. La cosa és que tu has de saber interpretar les senyals, no? Jo crec que el bonsai és interès per seguir aprenent sempre. De fet, és molt similar a la ciència. El que m'agrada de la meva feina és que una part és potser més tècnic de laboratori el que tothom es pensa, que mantens el laboratori, comandes, que tot estigui bé, he de demanar els ratolins, els volen tal dia, m'he d'assegurar tenir els ratolins suficients. I l'altra banda és que tinc el meu projecte d'investigació en el que amb el jefe triem una mica per on anar. En el nostre laboratori estudiem el desenvolupament embrionari de les extremitats, com es formen els dígits, com les cèl·lules saben quina decisió han de prendre, si s'han de convertir en cèl·lula que serà un os o cèl·lula que donarà lloc a un teixit de múscul. I en aquest projecte volem entendre-ho a nivell in vitro. Siempre me ha interesado un poco la gente que está más desfavorecida, o sea, o lo que me da la sensación que es más complejo, que se encuentra más oculto en la sociedad, no sé. O sea, un poco la idea romántica de la justicia o de intentar hacer el bien o mejorar o defender a quien no tiene posibilidades. Podemos hacer cosas, podemos cambiar las cosas, podemos intentar que no surjan estos problemas de salud. Principalmente mi doctorado va sobre la evaluación de un programa de salud pública de prevención del suicidio. Más que tratar una enfermedad, intentamos prevenirla con las limitaciones que hay, ¿no? La enfermedad es más que un síntoma, son causas sociales, son causas económicas. Es un problema social para algunos, un problema de salud para otros. Mi objetivo, mi camino, mi búsqueda de vida, yo creo que siempre me ha movido conocer los problemas sociales, los factores que afectan a los problemas de salud para intentar intervenir, ¿no?, de la forma más adecuada, de la forma más precisa, de la forma más integral para, en definitiva, aliviar la carga, el sufrimiento que muchas personas padecen. La inmunología nos permite investigar por qué a veces nuestro organismo no consigue ganar en esta lucha contra todas las amenazas que están a nuestro alrededor. Y de consecuencia nos permite intervenir para potenciar nuestra respuesta inmunitaria y así erradicar las enfermedades. Lo que me fascina más de la inmunología es el hecho de poder entender cómo nuestro organismo se coordina con extrema rapidez para protegernos de todo lo que está fuera y al mismo tiempo dentro de nosotros, como pueden ser virus, bacterias, células tumorales o también heridas. Tenemos un arma muy potente para luchar todo eso, pero a veces esta arma no funciona como debería y es ahí que desarrollamos enfermedades. La respuesta inmunitaria es como la barrera entre nosotros y todo lo que hay fuera. Y me encantaba la idea de entender cómo podemos vivir en este mundo donde hay tantos virus, tantas bacterias y conseguir sobrevivir cada día. Me acuerdo que de pequeña me encantaba analizar el comportamiento de los animales y su anatomía. Me acuerdo que, por ejemplo, coleccionaba el exoesqueleto de las cigarras y me encantaba también atrapar lagartijas y insectos un poco raros. Lo que investigo con mi equipo son las dinámicas de interacciones entre los virus y nuestro organismo. La ciencia, diguéssim, que posa a prueba la teva paciencia, ¿no? Hay estudios que cuesta mucho tiempo y esfuerzo sacarlos adelante, tanto por limitaciones técnicas como económicas, políticas. El problema no son las ideas, el problema es el dinero. A veces puede ser muy frustrante. Normalmente las satisfacciones son muy pequeñas y casi por, no tonterías, pero a veces sí. Creo que una persona pesimista no podría trabajar en ciencia. El fin último es compartirlo con el resto del mundo.
Es una pena que no haya buena financiación para la investigación en España. Tenemos investigadores súper bien formados que tienen que irse. Això és el teu valor com a científic, aportar i compartir el teu coneixement.